tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, nuestro informativo municipal en la gestión de Gustavo González, compartiendo como todos los días nuestros 30 minutos de información municipal. En este caso vamos a comenzar con la actividad que se llevó adelante en el barrio Randici. El día viernes y el sábado comenzó el programa ahí en el barrio. Estuvieron presentes el director de Juventud Provincial y de Deportes, Gonzalo Mancilla y César Vaca, respectivamente. Con ellos hablamos acerca de esta propuesta del municipio y de poder trabajar en conjunto en toda la provincia a través del deporte comunitario. De esta manera comenzamos hoy nosotros con nuestro informativo municipal. Bienvenidos, estamos en Puerto de Noticias. La verdad que yo más que nada quiero que sean visibles las caras de lo que hicieron esto posible. Hoy fue un día festivo, ayer fue un día de trabajo duro y todos estos chicos participaron y todos los funcionarios en las gestiones para que esto sea realidad. Un fuerte aplauso una vez más. Un beat es así, acá me trajo el viento impulsado por la ganas de rimar rapper pa' aquellos tiempos que no creía que acá me encontraría, con técnicas y lástimas navegando entre líneas y inicio la tarea por los mares, voy en busca del camino sin destino. Vamos a presentarles la segunda parte de la charla que mantuvimos con el secretario de Planeamiento Urbano, José Pérez. En días anteriores hablamos cómo vienen trabajando en cuanto a las calles, en cuanto a lo que pide la gente. En este caso nos vamos a meter de lleno con las viviendas. ¿Cuánto falta para que comience la mano de obra en cuanto a las casas que están anunciadas? Y también, ¿qué es lo que más le pide el vecino de Puerto Deseado a la Secretaría de Planeamiento Urbano? José Pérez charló con nosotros y nosotros lo presentamos en este informativo municipal.
el caso de las 55 viviendas, que son un tema que le interesa mucho a la comunidad, hablar de viviendas con la necesidad tal vez que hay hasta de terrenos, y la recuperación de terrenos por parte del municipio de Telefónica, que eso también es otro de los temas que lo ha llevado el intendente a Buenos Aires, hablamos de que muy pronto el Obrador es un hecho y las viviendas empezarían a construirse. Sí, he tenido una charla con el ingeniero que está a cargo de la construcción de las 55 viviendas que se encontraban antes de ayer en Las Heras. Calcula que él el martes y miércoles se encontrarían deseados ya para venir a instalar el obrador para próximamente comenzar los trabajos ya en sí de las viviendas. Creo próximo a inaugurarse la cancha nueva Chicago de césped sintético, que también con esfuerzo, con gestión del intendente y el grupo de vecinos que forman la comisión de este club, trabajaron y bueno, ya estamos a días de inaugurarla. Hay que cambiar un paño que igual rechazamos porque quedó levantado, pero bueno, está llegando la semana que viene el personal y también creemos que el fin de semana que viene podemos estar inaugurando esa cancha, si Dios lo quiere y bueno, y el tiempo los permite. La fecha la pondrá el señor intendente a su regreso. Y después sí, hay varias tareas que se están realizando, se está trabajando en el SIG. Otra de las tareas que nos encomendó el intendente es terminar en la zona del gimnasio municipal Juanola. La cancha, si bien bueno, ya estamos en temporada invernal, pero queremos que para la primavera esté finalizado la cancha de tejo para los veteranos que suelen ir a concurrir a competencias a otro lugar y no tienen cómo estrenar. Eso nos pidió el intendente que avancemos con eso, de finalizarlo cuanto antes, y también una cancha de vóley playero que va a estar afuera del gimnasio Juanola. Así que esa tarea, vamos, una vez que terminemos un pequeño trabajo que estamos haciendo de relleno en el SIC, vamos a abocarnos a ese trabajo. Bien, no solamente esto, sino que abocados a las necesidades de las reparticiones municipales, del mantenimiento de escuelas, hay de verdad mucho trabajo. ¿Y cómo hace José Pérez para dirimir cuál es el más importante o por lo menos poder dar respuesta inmediata a cada uno de esos temas? Bueno, en el caso mío, tengo un buen equipo, desde empezando mi secretario, con todos los directores, la parte administrativa, todo el personal, no me canso siempre de agradecer. Esto se hace en forma conjunta, una sola persona no lo puede llevar a cabo. Y bueno, si le hacemos caso al intendente, tenemos todos los días estar haciendo obras, y bueno, es realmente que es necesario, ¿no es cierto? Pero bueno, si le damos prioridad a algunos pedidos que no hace el intendente, y después tenemos obras previstas pequeñas, porque en este momento tenemos que hablar de pequeñas obras, son varias las que están en carpeta, pero estamos hoy abocados también a un problema que tenemos con el gas de los vecinos del barrio 80, que realmente hay que dar una solución. Camuse retiró los medidores y ahora hay que hacer una inspección y pide, bueno, hacer cambio de cañería. Y también nos encontramos con un problema que no deja ser menor en la caja de servicios sociales, caja de previsión, renta, museo, estamos sin gas también, hubo una pérdida. Camusi retiró el medidor y hoy tenemos que estar trabajando para, bueno, sacar todas las pérdidas y reparar lo que nos dice Camusi, ¿no es cierto? En el caso de las reparticiones puede estar la gente sin trabajar. En el caso de las viviendas particulares, ¿se ha planeado algún plan aleatorio o temporal como para solucionarles esta situación? Bueno, el intendente en la reunión que tuvimos habló con la gente de sociales para que se le dé una mano a los vecinos. Así que, no obstante eso, nosotros estamos trabajando realmente. Sabemos que la urgencia de ello, pero no lo olvidamos los vecinos y cuanto antes queremos que tengan la solución del gas. Continuamos en esta noche de martes con toda la información municipal y en este caso vamos a hablar con la licenciada Débora Del Monte. Ella es la directora de Ambiente y Recursos Sustentables que tiene el municipio. Hace muy poco participó de una capacitación importante. Ustedes se acuerdan que en este informativo municipal les mostramos esa primera vez que se comenzó a prensar plástico. ¿Se acuerdan que fue atrás del municipio? En este caso vamos a adelantarnos un poco más. ¿Qué pasó con ese material? ¿Se va a seguir reciclando en Puerto Deseado? Y además todas las novedades que tienen que ver con la incorporación de materiales y cómo se va a trabajar en adelante en esta primera parte de la charla que mantuvimos con la licenciada Débora Del Monte. Nosotros estamos haciendo el tratamiento de PET, de botellas PET, las cuales son recolectadas desde los puntos verdes que tenemos en la ciudad. Y lo que estamos haciendo, hoy tenemos aproximadamente 15 fardos acopiados y seguimos colectando PET para seguir prensando y mandarlo para su posterior reciclaje, ¿sí? La idea es canjearlo por bienes, completar un CMI y una vez que tenemos un volumen, una cantidad de residuos que justifique el gasto de transporte del que se los va a llevar, lo vamos a cambiar por bienes que pueden ser de utilidad para la comunidad, ¿sí? De las áreas donde haga falta.
Eso se está realizando en el municipio con personal municipal y una maquinaria adaptada. Sí, así es. La vez pasada nos prestaron la prensa, ahora la idea es poner en funcionamiento la prensa que tiene la municipalidad, que forma parte de la planta de reciclaje. La idea es, hasta tanto no tengamos el galpón, la planta de reciclaje completa, vamos a tratar de ir activando unidades de producción, ¿sí? Para aprovechar, ya que tenemos la maquinaria, hacer el prensado con mano de obra municipal y bueno, un trabajo desde el municipio. Bien, la planta de reciclaje y tratado de residuos tal vez es el objetivo fundamental, y en eso también has tenido la oportunidad de ver otras localidades y cómo se trabaja en las mismas. Sí, así es. La semana pasada visité la localidad de Puerto Santa Cruz, la verdad muy amable la gente de la municipalidad de allá. Estuve haciendo un recorrido con el encargado de la planta y bueno, es factible realizarla, sí, se puede. Y aquella planta es manejada también por empleados municipales, ¿sí? Y están vendiendo su producto, lo intercambian, ¿sí? Lo intercambian por bienes, al igual de hacen lo mismo que pretendemos hacer nosotros desde acá. O sea que es posible, por más que sea difícil, ¿sí? Es posible llevar adelante este proyecto, ¿no? Y mejora notablemente la calidad de vida de la población y la calidad del ambiente vinculado al tratamiento de residuos sólidos urbanos. ¿A cuántos pasos estamos de ese trabajo nosotros en nuestra localidad, a sabienda de las complicaciones tal vez en maquinaria que ha tenido nuestro vertedero y en la concreción de este proyecto para nuestra localidad? Bien, estamos al paso de que se reactive el préstamo BID por parte de Nación, ¿sí? Reactivar este proyecto. La planta de reciclaje necesita una inversión fuerte en un principio y se amortiza luego de 5 años de instalada la planta, ¿sí? Por eso es que se tiene que pensar una política a largo plazo, una política de Estado, ¿sí? Que va a pasar esta gestión, ¿sí? Y la idea es que sea a largo plazo. Nosotros el esfuerzo de la dirección lo ponemos todo el día en reactivar este préstamo, ¿sí? Y ir avanzando con las herramientas que tenemos al alcance, ¿eh? Desde los fondos que aportó la minera, podemos levantar la estructura y darle el revestimiento, y de a poco vamos a ir avanzando. Con respecto a lo que es el vertedero municipal, como lo mencioné con anterioridad, la quema de la maquinaria ha afectado y nos ha afectado en la planificación que teníamos para este año, y los efectos se ven en el día a día, ¿sí? Hoy sin una retroexcavadora es imposible tener un relleno semicontrolado. La verdad que fue en salida con la topadora, se mantiene, sí, pero la verdad que hoy estamos necesitando la retro, que se han realizado las gestiones ante provincia, se ha elaborado un informe junto con la directora del hospital, donde justificamos la necesidad y la urgencia de volver a tener la retroexcavadora para manejar de manera más adecuada, si bien no es la ideal, la relleno semicontrolado, manejarla de una manera que, digamos, que no se vea tan afectada la zona norte como lo podemos observar hoy, y simultáneamente avanzar en la construcción de la planta de reciclaje y el relleno sanitario asociado a la planta. Llega el momento de irnos a la pausa breve, como todos los días. Recuerde que usted puede acompañarnos a través de AM740 y también en simultáneo por la 99.3, y puede leernos de manera diaria. Toda la información que nosotros le presentamos en el informativo municipal está en el sitio web del municipio, www.deseado.gov.ar, y si no, la red social en Facebook, aparecemos como Dirección de Medios Puerto Deseado. La pausa, en el segundo bloque vamos a estar hablando con la licenciada Débora de Monte, la segunda parte, lo que tiene que ver específicamente con este trabajo que se viene desarrollando con la UMPA y el control canino. Y sobre el cierre, hoy hubo sesión del Consejo Deliberante, los temas los presenta el presidente del HCD, pero eso en el segundo bloque. El Departamento de Control Canino comunica a la población en general que se halla vigente la Ordenanza 4848, que establece la prohibición de la presencia de perros denominados potencialmente peligrosos, como los de raza pitbull, dogos, etc., en espectáculos públicos, sean realizados los mismos en ambientes cerrados o abiertos. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, informa a toda la comunidad que se encuentra en vigencia la Ordenanza 2683-96, la cual sanciona en su capítulo 2, faltas contra la sanidad e higiene urbana.
Artículo 31. Tener ganado equino en el ejido urbano con multas de 150 a 2.000 unidades de falta. Por dicho motivo, se le informa a todos los propietarios de equinos mantenerlos alejados de la zona urbana y alrededores, evitando de esta manera accidentes, multas y sanciones. En caso de detectar cualquier contravención en materia de medio ambiente, comunicarse con el siguiente número de guardia: 297-4-1806-49. El Departamento de Control Canino comunica a la población en general que se halla vigente la Ordenanza 4848, que establece que los perros denominados potencialmente peligrosos, como los de raza pitbull, dogos, etc., deben ser alojados en instalaciones con cercos resistentes de altura mayor a 1.5 metros. Las rejas deberán estar provistas de malla metálica o tener el ancho suficiente para que el animal no pase la cabeza, y siempre debe existir un cartel con la señal perro peligroso. Revisamos a Puerto de Noticias y antes de irnos a la pausa habíamos anunciado la segunda parte de la charla con la licenciada Débora de Monte. Ya nos contó cómo le fue en este viaje, cómo vio el funcionamiento de otras plantas. Ahora llega el momento de presentarles el trabajo en conjunto con la UMPA. Y en esto tiene que ver con el control canino y todas las sugerencias que se vienen realizando para mejorar la calidad de nuestra comunidad. Segunda parte de la charla con la licenciada Débora de Monte, directora de Ambiente y Recursos Sustentables. En el caso de los basurales clandestinos, ¿se pudo controlar de alguna manera o es algo que todavía sigue siendo un proceso? Sí, mediante la actuación directa de los inspectores, fines de semana hemos detectado a algunos vecinos arrojando residuos sobre la banquina y demás. Se ha procedido a realizar acta de infracción por el caso y hemos hecho relevamiento de los microbasurales de Puerto Deseado, le pasamos el listado a Marcos Nahuelquín, por ahí a Mantenimiento Urbano, ellos se organizan, se programan y hacen las limpiezas. ¿Sí? Si el vecino detecta y quiere sacar fotos de lugares afectados, lo puede acercar a la dirección y nosotros vamos a tratar de solucionar el problema en conjunto. En comunidad creo que es como se mejora digamos, la higiene del pueblo, ¿sí? Entre todos, tanto involucrándose con una denuncia o no denunciando a otros, sino informándonos. Esta área por ahí es sensible o presten atención, viene para acá. Esa es nuestra función, escuchar al vecino e ir tratando de mejorar la calidad de vida que tiene Puerto Deseado, ¿sí? La calidad ambiental de la ciudad. Bueno, esto se trabaja en conjunto con varias áreas. Hablamos por ahí de pérdidas de agua que van afectando la localidad, la superpoblación de canes, que también es un tema en el cual están trabajando, y estas cuestiones conductuales de la comunidad. En relación a canes, ¿se está trabajando a pleno con control canino? Sí, es verdad, estamos trabajando en conjunto y muy bien. La verdad que es muy grato poder trabajar junto con Luciana Fanjul y Diego Procopio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Entre los tres estamos, Diego diseñó una aplicación para los teléfonos de los inspectores donde vamos registrando aquellas faltas vinculadas a lo que puede ser mejorar el ambiente de la vía pública para los canes. Por ejemplo, tratamos de controlar pérdidas de agua, ¿sí? Siempre y cuando correspondan al vecino. Si es servicios públicos, damos el aviso a la entidad que es responsable. Baldío sin cercar, obras en construcción por ahí con escombros, con restos de escombro, falta de cestos, microbasurales y demás. Nosotros controlamos esas variables que son indirectas y cada 6 meses aproximadamente vamos verificando si, controlando estas variables ambientales, se baja la población de canes sueltos en la vía pública, si tienen una correlación que está demostrado. Diego les va a poder explicar mejor, que está demostrado que está directamente relacionado, ¿no? Si nosotros le damos las condiciones al perro para que esté, le damos agua, le damos refugio, le damos alimento a través de la basura, el perro va a estar cómodo en la calle. La idea es cortando
esas variables, tratando de controlarlas para que incida y que baje la cantidad de perros sueltos. Además de la conducta del propio dueño del perro, ¿no? Que lo tiene que tener adentro, que no puede estar el perro suelto, y que tiene que tratar de estar castrado el animal. Y bueno, en conjunto y con esta serie de factores, la educación ambiental, la tenencia responsable, principal y pilar para poder producir un cambio, ¿no? De esta situación tan crítica y de esta problemática que afecta a los vecinos día a día, ¿no? Por último, Débora, ¿han recibido algún tipo de material para poder trabajar en la dirección? Sí, tenemos un decibelímetro, sí, que está certificado, de buena calidad. Lo estamos estudiando, estamos entrenándonos junto con los inspectores para el correcto uso y que después no tengamos problemas durante el control. Así que bueno, por ruidos molestos y demás, después les van a pasar el número de guardia, que estamos disponibles y bueno, tratando de mediar entre los vecinos para que no hayan conflictos. Además, bueno, la adquisición que tuvimos este año del multiparamétrico, que bueno, es digamos una herramienta de control ambiental sumamente útil. Sobre el final de nuestra jornada de noticias, ustedes saben que hoy se llevó adelante la quinta sesión ordinaria del HCD, con pocos concejales porque estuvieron ausentes la concejal Ana Gámez y Marisa Mancilla. Presidió Norberto Perfumo, acompañado de Juan Raúl Martínez y Luis González. Y sobre el final, una sesión de media hora, charlamos con el presidente, quien hace un balance con respecto a esta jornada y algunos temas que quedan siempre latentes. Por ejemplo, ¿qué pasa finalmente entre SOEM y ATE? La postura de Norberto Perfumo en el cierre de nuestro informativo municipal. Norberto, no le pregunté la semana pasada, después de lo que pasó entre el SOE y ATE. A mí me hizo, después de la charla con Mancilla, el referente de FESOEM, que le decía, usted no toma posición con respecto a si ATE o SOEM tiene que trabajar. Usted dijo siempre, yo me voy a amoldar a lo que dice la ley. ¿Sigue pensando lo mismo? Exactamente igual. Mi pensamiento en este sentido, y lo dije el otro día, que esto no se mide en función de la cantidad de bombos o carpas que pongan a la puerta de un lugar. Se mide en función de la reglamentación en vigencia. Y la reglamentación me dice que pueden coexistir 2, 3, 4, 5 sindicatos, no hay ningún problema. Hay que ir a la dirección de trabajo y decir cuántos representantes puede tener cada sindicato. ¿Están autorizados o no están autorizados? Y en función de eso traer un escrito que diga, ATE puede tener 2 representantes, el SOEM puede tener 5. Listo, nos sentamos todos y negociamos, no hay ningún problema. Pero en tanto y en cuanto esto sea abarcado, digamos, o enmarcado dentro de la ley, ¿no? Porque acá tenemos un conflicto intersindical. El SOEM ha dejado filtrar a ATE, hablando mal y pronto, y ATE ha tomado posición, lógicamente. Donde le dejaron un poquito, tomó posición y empezó a afiliar gente. El problema es que no tienen código de descuento autorizado, entonces, ¿cómo demuestran que esos son afiliados? Simplemente con la ficha de afiliación. Pero la demostración es a través del recibo de sueldo, donde le descuentan la cuota de afiliación. Y eso no tiene ese tipo de demostración. Entonces lo que hay que hacer es regularizar esta situación, ir a la dirección de trabajo, no a la secretaría acá provincial, porque ellos no se encargan de estas cuestiones intersindicales, digamos, sino a la dirección de trabajo de alcance nacional, que está en Caleta Olivia. Y a partir de ahí habrá que irse hasta ahí, sentarse con quien esté a cargo y decirle, señores, tengo este inconveniente, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo que dice la ley? Y en función de eso, la persona nos dirá, bueno, listo, si corresponde o no corresponde. Así yo creo que hay que resolverlo. ¿El código de descuento, no es habilitante para una mesa paritaria? No, para nada, porque, a ver, de hecho, si usted va a Gallego y escucha una radio, hay publicidad de APAP, para que la gente pueda asociarse quien quiera, para que APAP le brinde algunos servicios, le da, no sé, funciona como si fuera una mutual, ¿tá? Entonces uno se puede adherir a esa mutual y que le hagan el descuento de sus haberes o de donde corresponda, o voluntariamente ir a pagar. Pero eso no significa que exista una relación sindical entre los empleados y los trabajadores. Si es cierto que es una situación irregular, sobre todo acá en el Consejo Deliberante. Claro, que nosotros teníamos varios del SOEM, ahora quedaron solamente 2 personas del SOEM, el resto son todos de ATE. El problema es que el personal del Consejo Deliberante hace una medida de fuerza. Las medidas de fuerza tienen que estar respaldadas por un gremio autorizado. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle, señores, la medida de fuerza que están llevando adelante no la pueden llevar adelante porque no hay gremio que los respalde.
Es como si a OSAC viene un día y dice, yo le respaldo el paro de los empleados del Consejo Deliberante. Sí, lo puede respaldar, pero no es la legalidad lo que prima ahí. En este caso, el único sindicato por el momento autorizado es el SUEM. Entonces, si no hay una nota que dice el SUEM avala la medida de fuerza, es un conjunto de amigos que dicen, hoy no vamos a trabajar. Y no vienen a trabajar. ¿Cree que eso lo va a poner en algún momento al Ejecutivo tener que decidir uno u otro? Porque habían firmado un acta acuerdo y el intendente entiende que a través de una situación irregular por parte de un trabajador ese convenio se cayó y ya te espera los 45 días para implementar el código de descuento. Insisto en que esto no es una decisión particular del intendente o del presidente del Consejo Deliberante. Es una decisión que deriva de la legalidad. El intendente tiene que ir con, no sé, el secretario de gobierno, con un representante de ATE, con el SUEM, si quiere el presidente del Consejo Deliberante, hasta Caleta Olivia, acomodarse en una mesa y decir, señor, tengo este problema, es un conflicto intersindical, ¿cómo lo resolvemos? Si la persona que está a cargo dice, sí, ATE está autorizado a sentarse en la mesa paritaria, listo, el intendente tendrá que hacer ahí mismo un acta diciendo, la Dirección de Trabajo Nacional me dice que está autorizado. Y autorizarlo. No es una cuestión de una decisión que él tenga que tomar. ¿Me entiende cuál es la situación? Es una situación legal, simplemente. Si la Dirección de Trabajo dice no está autorizado, y no está autorizado. Por más que me pongan una carpa, o me pongan 300 bombas delante del Consejo Deliberante o delante del municipio, esto no se define con presiones. Se define con legalidad, no hay nada que hacer. Y hasta acá llegamos nosotros. Mañana no se pierdan este informativo municipal con imágenes exclusivas de lo que tiene que ver con el trabajo de la fibra óptica para Puerto Deseado, cómo se ha avanzado y cómo vienen trabajando. Mañana vamos a presentar un informe también completo para nuestro informativo municipal. Pedro Gutiérrez en cámara, Estela Maris Rojas en la producción general. Nosotros somos parte del equipo del informativo y sobre todo de esta Dirección General de Comunicaciones. Carlos Díaz en la edición, mi nombre es Nadia Monasterolo y todos los días trabajamos para que usted esté bien informado. Buenas noches, buen descanso, que sé que ya llega a Latitud 47.